Ya que estamos hablando de las mentiras de la Cuarta Transformación, ayer la señora Josefina Vázquez Mota, senadora por el PAN, salió para defenderse de las mentiras que le increparon. Sostuvo que los recursos proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la comunidad de mexicanos en Estados Unidos a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior no tienen relación alguna con fideicomiso alguno. Remarca que los apoyos otorgados a través del órgano desconcentrado nada tienen que ver con la desaparición de los fideicomisos que impulsó el gobierno de la Cuarta T, luego que las autoridades denunciaran que durante la gestión de Enrique Peña Nieto, Relaciones Exteriores entregó 73 millones de dólares a dos fundaciones privadas de Estados Unidos vinculadas a la organización Juntos Podemos, que ella encabezó y que dice, pero nada, o sea, totalmente lo presentado en la mañanera el día de ayer, fuera de contexto, dice Josefina Vázquez Mota. Les digo, el presidente avienta el trancazo, no tiene una sola prueba, está totalmente descontextualizado y dice que no es un hombre de venganzas, porque justamente subraya lo que es un hombre de venganzas.